Si tienes un negocio y quieres que tus clientes vean la ubicación de tu local, haz un rótulo como estos y verás cómo tus clientes verán la ubicación de tu negocio. Si te interesa este proyecto, quédate en el video, dale like si te gustó y suscríbete al canal. Comencemos. Feliz Año Nuevo para todos los amigos y suscriptores que vayan a ver este video. Pues el tema de hoy se trata de la colección o recolección de LED, ya que como pues recién han pasado las fiestas de fin de año y pues muchos de este tipo de adornos navideños ya quedaron descalificados. Y podemos ver que están funcionando. Tiene de varios colores, hay blancos, naranja, rosa, azules, algunos como amarillo. Y pues la verdad es que hay muchos LED. Esta guía trae aproximadamente 150 luces. Por aquí tengo otra del mismo estilo. Aquí podemos verlo. De igual manera, pues está funcionando. Este tipo de circuitos son bastante pequeños y pues internamente traen un integrado, ¿verdad? El cual controla lo que es la iluminación. Lo vamos a desarmar para que veamos cómo está conformado. No traen mucho componente ahí. Veamos. Esto es todo el circuito que traen. Entonces, el tema de hoy es que lo vamos a reciclar. Y para ello, pues tenemos que cortarlo de uno en uno. Cortamos de uno en uno los LED, donde están aquí unidos, de esta forma. Y pues haremos eso con todo lo que es la guía de adornos. Y aquí los tenemos. Aquí están ya la primera guía cortadas todos. Y ahora para separarles este plástico, porque el plástico con el que vienen aislado es bastante fuerte, es por seguridad, ¿verdad? Para que no se vayan a separar del aislante y pues vayan a generar algún cortocircuito. Así que yo pues utilizo lo que es un cuchillo para poder hacerles un cortecito. Es de tener bastante precaución porque podemos herirnos los dedos. Así que una vez hecho ese pequeño cortecito, ahí podemos observarlo, pues solo hay que abrirlo. Veamos, aquí lo tenemos. Le abrimos así. Y una vez estando así, pues le cortamos esta parte de aquí, porque este trae una unión. Y ya nos va dando la forma de poder ser retirado. Veamos. Ahí sale. Queda de esta manera. Y pues nos queda bastante largo lo que son los conectores para poder hacer el circuito que nosotros tenemos. Así que una vez cortados, voy a utilizar un pedazo de placa perforada de estas así para poder colocar unos cuantos LED de los que ya reciclamos y vamos a dibujar una letra con ellos, ¿verdad? Por aquí tengo una tenaza de estas de cortar lámina y con esta pues me puedo ayudar para hacer lo que es el corte siguiendo la línea de los puntos, ¿verdad? De perforación. Ahí podemos ver que de una manera fácil se corta lo que son este tipo de placas. También lo podemos hacer con una sierrita de las que se ocupan para cortar metal. También se puede hacer. Y tenemos ya un pedazo. Y pues voy a hacer aquí lo que es unos LED, los voy a conectar a modo de dibujar una letra o lo que necesitemos hacer
cualquier cosa. Y continuando con el proyecto, aquí tengo ya lo que son los LED, ya sin el forro que los aislaba. Y pues tengo tres grupos, los he clasificado por colores. Estos que tengo aquí son, corresponden a lo que es el color veamos, rojo. Todos estos que están aquí son color rojo, estos. Luego pues por aquí he clasificado los de color azul. Este es color azul. Y por este otro lado tengo los del color verde. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Estos son de color verde. Ok. Ahora para continuar con el proyecto, pues vamos a conectar los LED de acuerdo a su polaridad. Vamos a conectar de positivo al inicio, luego continúa negativo. Luego tenemos un positivo nuevamente para poder realizar lo que es la conexión serie. Y así sucesivamente hasta completar lo que es la letra. Una vez ubicados los LED, nos quedan todos de esta manera. Y ahora pues va a haber que soldar en la parte de atrás para que ya queden fijos. Ahora vamos a continuar con la siguiente letra. Y pues vamos a utilizar otro color. Vamos a ir poniendo de esta forma. De igual manera respetando las polaridades para que nos quede bien, porque si no le ponemos la polaridad adecuada, los LED no van a encender porque trabajan, ¿verdad?, con positivo y negativo. Hasta completar la parte de arriba. Como podemos ver, ya completamos hasta la parte de arriba lo que sería esta separación o un símbolo diagonal. Y aquí vamos a dibujar la otra letra. Y para ello vamos a utilizar el otro color que tenemos aquí. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, a hacer lo que es la letra. Y así es como nos queda ya lo que serían las letras terminadas. Ahora solo vamos a hacer las respectivas conexiones para realizar la prueba. Aquí les presento el rotulito ya terminado. Ya tenemos aquí el cable de conexión positivo. Por aquí también tengo el conector de negativo. Pero como todos estos LED van en serie, como podemos observar, viene la serie aquí, pasa para acá, regresa y termina por este lado. Entonces he utilizado un promedio de 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 LED. 31 LED, por lo tanto, pues necesitamos un voltaje que se acople a esa cantidad de LED, ¿verdad? Porque también los podemos conectar en paralelo. Podemos utilizar una fuente de 3 voltios. Y le ponemos una resistencia, ¿verdad?, de unos 3 watts. Y pues una resistencia de 3 watts a 2 ohmios. Y podemos conectar una fuente de 3 voltios. Porque estos focos LED, pues consumen bien poco voltaje. Andan como por los 1.8 voltios cada uno. Pero si los ponemos en paralelo, pues necesitamos, ¿verdad?, tener allí una protección, porque si no se nos van a dañar. Entonces, aquí como van en serie, yo necesito una fuente que me alcance a alimentar todos estos LED. Y pues para ello vamos a poner a prueba este circuito, el cual pues ya lo estuvimos viendo en un video anterior que subí al canal. Este es un
un pequeño inversor de un foco. Ahí pueden ir a ver ese video. Y pues hicimos unas pruebas con él también, ¿verdad? Unas regletas LED. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en su salida donde tiene positivo y negativo, voy a conectar lo que serían las conexiones del rotulito que he elaborado. Vamos a conectar el cable de color negro hacia el negativo. Por ahí está soldado ya el negativo. Podemos verlo ahí. Está soldado el negativo. Ok. Entonces ahora pues vamos a soldar el positivo a la salida de la resistencia. Vamos a conectar aquí al cable color rosa. Poner un poco de estaño para que se nos haga bien la conexión. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Ahí está la conexión ya realizada. Ahí podemos ver. Y pues por este otro lado tenemos la conexión de los 120 voltios que va a ir directamente al toma corriente. Entonces lo vamos a conectar para ver cómo se nos ve lo que es el rótulo. Tenemos por aquí el circuito y aquí está el rotulito. Voy a conectar a la red. Y como ven, amigos, ahí está funcionando nuestro rótulo. Y pues aquí tenemos una indicación SV, el cual pues en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay locales o qué sé yo, anuncios de venta de algún producto. Y pues podemos poner un indicadorcito como esto, ¿verdad? El cual quiere decir, es una abreviación que nos indica se vende, ¿verdad? O igual pues podemos poner con estos tipos de LED en un tipo de plaquita como esta o cualquier otro dispositivo que donde queramos adaptar los LED, pues poner el nombre de alguna tienda, poner el nombre de algún restaurante, algún negocio de peluquería. Estos LED les podemos dar algún tipo de destello intermitente. Y eso lo pudiéramos hacer con solo mantener aquí una intermitencia a lo que sería el voltaje de salida. Podemos acoplar a la salida un MOSFET de alto voltaje como los que traen las fuentes conmutadas. Y pues podemos controlar su base a través de un 555. En el canal ya tengo algunos videos de intermitente variable. Podemos adaptar uno de esos intermitentes para poder realizar que este indicador esté apagando y encendiendo. Sería esa una buena forma para poder darle un mejor funcionamiento, ¿verdad? Yo aquí apagué la luz del taller y pues se ve el reflejo más fuerte de los LED. Pero en realidad aquí donde yo estoy, pues yo distingo perfectamente las letras, ya que aquí en la cámara pues se logra ver como que se hace blanco esta parte, pero en sí es un color azul muy encendido, porque los LED están iluminando de acuerdo a su color. Una vez que encendemos el foco, pues ahí podemos ver que el brillo pues hace que se vea mejor, ¿verdad? Así que eso sería todo por este proyecto. Y pues, para que ustedes puedan conectar una serie de LED de cualquier cantidad y las puedan manejar hasta los 170 voltios, no lo van a quemar, pues pueden utilizar este circuito que ya veíamos en el taller. Es muy útil y sirve para hacer este tipo de comprobaciones. El voltaje se adapta dependiendo del tipo de LED que tengamos, ¿verdad? Según la cantidad.
Debido a que pues en este lado tenemos una resistencia de 47K, es a 5 watts, y con eso pues la tensión de corriente cae por la resistencia, pero nos deja pasar un voltaje el cual pues alimenta según el circuito que vayamos a tener aquí conectado. Así que amigos, si les ha gustado este proyecto, por favor, los que no estén suscritos, suscríbanse al canal. Y pues los que ya se suscribieron, gracias por estar ahí apoyándome. De esa manera me apoyan para continuar con los proyectos. Nos vemos en un próximo video.